Bien, Sí. que la cuelgue de donde Tenés quiera, una... la Ay, cuelga del ángulo y más sí. allá. Es. Tus deseos son órdenes. Cuando te miro yo descubro algo en ti que me devuelve la ternura que perdí. Y cuando siento que tu mano deslizas a la altura de mi pecho en la camisa, toda la piel se me eriza y pareces transmitir magia. Tú haces magia entre sábanas blancas. Me haces flotar en una nube y me traspasas. Me siento rescatado de un planeta desolado. Tú tienes magia que forma de atraparme con tu hechizo. Tiene tu boca el pasaporte al paraíso. Con los ojos muy cerrados la función ha comenzado a que acabe, como por arte de magia, como por arte de magia. Señores, magia. Es que la garganta tiene magia. ¿O es Ultratón? ¿Qué? Buenos días. Hola. Temunes, Gerardo, por favor. Qué lindo. ¿Qué pasó? Temunes, no, dice que uno es temunes. Claro. La bueno, mano del loca, Luz. No sé. Mi compañero Carlos Fernández, que ya se fue, porque tenía que ir a trabajar. Qué lindo. Bueno, y ahora se viene la presentación en la última noche. Se viene, sí, sí. ¿El Caribe con K? Se viene la última noche, sí, esto es el sábado, el 20. Muy felices. Va a ser algo diferente aparte, porque es algo atípico que se hace en el Antel Arena, como que hace una pista de baile en el medio de la cancha de básquetbol. O sea, va a haber cosas muy diferentes. Claro. Para escuchar y bailar. Para escuchar y también bailar. Nunca se dio en el Antel Arena algo así. O sea, es un mega boliche. Sí, un mega boliche. Va a haber plaza de comida, bebidas. Es una noche de la nostalgia previa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te teníamos cantando ahí con esta canción Magia. Y había un montón de magia, ¿no? Porque tenerlo Ultratón ahí, que es un emblema de lo que ha sido estos 60 años de la tele. Y que bueno, que alguna. ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Cómo te convencen? ¿Cómo fue participar? No costó nada convencerme porque me encantó la idea. Me encantó la idea de jugar a estar adentro de un disfraz y que no se conociera mi voz. Y qué desafío. Pues, sobre también, todo ¿no? El desafío de cantar otras cosas. Claro. Eso es lo que me desafiaba a mí. Me gustaba incursionar por otros rubros, ¿viste? Otros lugares. ¿Y cómo te sentiste? Y me sentí bárbaro, re cómodo. Me encanta eso a mí. Esos desafíos, como cantante, para mí es como una prueba. Claro. Bajo Pereira ahí, que es un crack también, piloto. Ah, es un fenómeno. Y no tuvimos mucho drama igual. Yo todas las canciones las canté en una hora. Estuve una hora y ya está. Ya las grabé. ¿Y qué pensaste o qué sentiste cuando te dijeron que ibas a estar debajo de este traje? A mí me dieron las opciones de qué podían hacer. Y yo cuando vi Ultratón dije, sí, es este. Me enamoré de Ultratón. Claro. Por todo lo que significa, ¿no? Claro, sí. Lo que generaciones y generaciones que vimos a Ultratón. Claro. ¿Y cómo era maniobrar adentro del traje? ¿Cómo te sentías? La producción estaba re preocupada. Cuidado, que yo oía todo. Bueno, como no podía hablar. Claro. Entonces, me agarraban y me llevaban para todos lados. A veces, los pasillitos que eran más chicos... Era complicado para pasar. Quedaba como trancadito ahí. ¿Y el tema de guardar el secreto y que nadie sepa y de todo lo... Bueno, en mi casa, por ejemplo...
le conté a mi hija que estaba en España en aquel tiempo, digo, está en España, y volvió a los dos meses. Aparte, yo soy ingenuo, ¿no? Porque se pueden comunicar entre ellas también perfectamente. Claro. Guardá el secreto, vos que estás en España. Pero después, herméticamente, yo no le comuniqué a nadie, no sabía a nadie de mi familia, más que después se enteraron. Te decían, poquito. Che, claro. ¿Sos vos? ¿Y cómo? Saliste el primer programa y te decían, dale, papá, sos vos, dale. No, no me preguntaron nada, como que se guardaban el secreto y no decían nada. Después, claro, mirábamos las galas y eso estaba. Gerardo, ¿cómo fue trabajar justamente lo que decíamos, no? Cuando alguien de repente no es cantante y no lo tenés cantando, te es más difícil. Pero tu voz es una voz muy particular, tenés un registro impresionante. ¿Cómo fue trabajar justamente para esconder a Gerardo Nieto detrás de cada uno? Era bravo, es muy difícil, como que el timbre de cada uno es como la huella digital. Claro, tal cual. Y hay gente que se prepara para imitar voces y le sale bien. A veces, a mí no sé si me sale tanto. Algunas voces me salen, pero algunos temas me delatan, más que son lo que son medio de estilo romántico, lo que más o menos me siento más cómodo, como que ya me voy a mi manera de cantar. Ahora, arrancaste flojito, ¿no? Siempre me traiciona la razón de hacer todo. ¿Ah? Claro. Estaba de buscar el acento de la claro, sí, y todo. Sí, sí. Pero el primero fue el Sole Mío, ¿no? Sí. Sofía, que recién estuvo con nosotros, nos decía que para ella fue uno de los momentos de mayor emoción. Claro, claro. Que se erizó todo el cuerpo, no daba crédito a lo que estaba escuchando. Claro. Fue difícil cantarlo, ojo. Fue difícil, sí, porque es cantar lírico y es alto. Es buscar la técnica dentro del lírico y claro, buscarla, encontrarla, con medio de nariz y de cabeza y de pecho. Lleva un montón de cosas, lleva mucho aire, tenés que preparar mucho el diafragma. El cantar lírico no es cualquier cosa. Claro, claro. O sea, ¿te gustó el desafío? Me costó. Y te diste gusto también, de alguna aparte forma. Aparte me costó... tenía que ser ahí. Yo no quería volver 500 veces al estudio. Entonces yo grabé los 7 temas ahí. Las 7 galas que estuve las grabé. Ahí estamos escuchando, mirá lo que es. No. Sí. No. Y las repercusiones después, porque nosotros te vemos ahora, después fue hace 2 semanas. Pero mediante las galas me iban descubriendo. Gente decía, sos vos. Y me escribían, porque ahorita me atomizaban por todas las redes y en la calle. Y yo, de repente tiraba alguna pisita, yo digo, ¿qué te basás? Ya, pero la dejaba por eso. Qué fenómeno. Y tanto me acostumbré a decir que no era yo, que después me había desenmascarado y claro, seguía diciendo, no soy yo. qué fenómeno. Qué lindo. Bueno, hoy, nuevamente, hoy a las 21:15, esta gran final, en la cual formaste parte de este formato de programa realmente increíble. Está buenísimo. Aparte, la producción, excelente. Era todo tal cual como se supone que es. Un hermetismo total. Sabían los maquilladores, los que habían firmado el contrato, el guionista, que habíamos hecho los guiones para tirar las pistas. Y después no sabía más nadie. Qué bueno. Uno no sabía quién estaba en otro traje. Claro. Es más... En la interna, por ejemplo, habían en los pasillos telones donde se pasaban, porque yo me tenía que sacar la cabeza. De repente estaba por algo en el traje esperando que nos turnábamos para claro, hacer los copetes, claro, para esto, para lo otro. Claro, papá, y entonces estaba con un ventilador porque me moría, me sacaba la cabeza un poco ahí con un ventilador, pero para, como me tenía que sacar la cabeza, ponían cortinas por todos lados para que nadie me viera. Bueno, lo disfrutaste entonces. Lo redisfruté, sí, por suerte sí. Bueno, y nosotros gracias también. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tremendo, ¿eh? Qué placer enorme. Nos vamos con ella.